Cierto día, un niño observó que un pajarito iba volando. Y ese pajarito se paró en un cable eléctrico de alto voltaje. Cuando este niño vio, él pensó que al no más que el pajarito se sentara en ese cable, iba a ser electrocutado. Pero vio que no pasó nada. Luego este niño corrió donde el abuelo y le dice: abuelo, ven acá, mire ese pajarillo, está sentado en lo que es, en ese cable con alto voltaje, pero ¿por qué no es electrocutado? Y el abuelo solo se sonríe y le dice: hijo, ¿sabes qué? Él nunca va a ser electrocutado. Dice: abuelo, ¿pero por qué? Porque los dos pies los tiene en un solo cable. Si él pusiera un pie en un cable y el otro, o la otra patita en el otro cable, ahí sería electrocutado. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay cristianos que se están muriendo y ya llevan una vida seca, vacía. No sienten a Dios. Todo el mundo alaba, todo el mundo glorifica, todo el mundo sirviéndole a Dios, y ellos sentados con chicle en la silla. ¿Sabe por qué? Porque tienen un pie en el cielo y otro pie en el infierno. Eso no es así. Es mejor que te decida poner los dos pies. Decídete. ¿Para qué te vas a estar engañando, pues? ¿Qué hace con tener un pie en el mundo y otro en el evangelio? Andate al mundo de una vez. Pues sí, de una sola vez. ¿Te gusta el pecado? Vete, dale. ¿Te gusta el mundo? Dale, hermanita. ¿Que te gusta andar enseñando un pedacito de pellejo? No, hombre, en bikini, andate al mundo. Pues sí, ¿cuál es el problema, pues? ¿Ah? ¿Pero por qué vas a estar a media? ¿Para qué? ¿Para qué te vas a llamar cristiana? Cuando andas enseñando tus piernas, cuando andas enseñando tu busto, cuando andas enseñando tu cuerpo, vete al mundo. Allá se vale todo, pero en la iglesia de Dios no, porque Él viene a traer una iglesia santa, una iglesia. ¡Ay, rabaya chiva! No sé cuánto me estás escuchando en esta hora. ¿Te gusta la ropa ceñida como el mundo? ¡Vete, dale! Pero que vienes aquí, y mujeres casadas con esas faldas tan pegadas, hermano, y solo le falta que compren los pantalones que valen $100. ¿Sabe de cuáles son, verdad? De los que salieron en primer impacto. Que aquellas que quieren tener los pompis levantados, ya hay esa moda del pantalón que vale $100 para que le levante las pompis. ¡Dele! ¡Cómprelo! Pero llámese de una vez mundana, llámese impía, llámese pecador impedernido, pero usted no puede llamarse cristiano cuando está asociado con el mundo. Urrabaca mamay siba yahaya. ¡Oh, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sé que ya no se escucha mensajes así, pero eso es lo que Dios quiere, un pueblo definido. Porque muchas veces podemos caer en el afán, los pastores: ay, para tener 20,000, 50,000, hay que dejar que las hermanas anden con el ombligo pelado, hay que dejar que las hermanas anden con minifalda, hay que dejar que las hermanas anden con rines de bicicleta, hay que dejar que las hermanas anden con cadena, hay que dejar que las hermanas anden como quiera. Que el Señor reprenda al diablo. Aquí no es como usted quiera, ni como yo quiera, es como Dios dice, que sin santidad nadie verá al Señor.